Buenos días a todos. Y lo primero, agradecer al mundo de Castilla y León, a su equipo directivo, al editor, que de nuevo me hayan invitado a inaugurar este congreso que se iniciaba hace 3 años. Estoy en plantilla, que lo sepan, lo he inaugurado todos los años. Daba igual que se fuese a debatir sobre el progreso y la política, sobre ciencia y tecnología, sobre el mundo empresarial. Ayer me confirmó Pablo que es que me habían metido en plantilla para este congreso. Este año el debate, lo decía el director del Mundo, van a girar sobre los elementos de progreso de Castilla. Al finalizar mi intervención, como ya han visto, hay una mesa que lleva como título, como rótulo, la política como elemento de progreso, donde van a intervenir todos los portavoces de las Cortes de Castilla y León. Ayer por la tarde, cuando pensaba, bueno, ¿y qué espacio tengo yo? Me quedo sin espacio, ¿no? No, porque o me sentaba ahí, que podía haber sido también lo adecuado, pero claro, no pintaba nada yo, porque no soy portavoz de grupo, o me quedaba sin espacio para reflexionar sobre algo o para contarles algo. Y dándole vueltas decidí, y además pensé que con eso no molestaba a nadie, aunque ya saben que cuando uno dice algo y no molesta a nadie es que no ha dicho nada, ¿no? Pero decidí, por tres motivos, hablarles de algo que está en el debate político nacional, que afecta, lógicamente, al debate autonómico, que además vamos a celebrar el aniversario, 40 años de la Constitución Española, y decidí hablar sobre eso, pero centrándolo solo en lo que más directamente puede afectar al progreso de Castilla y León. Es decir, centrándolo todo en la reforma del modelo territorial. Y decidí eso por tres motivos. El primer motivo, como les decía, porque se cumplen 40 años de la Constitución. Es decir, todos los menores de 58, es decir, todos menos yo, no la han votado. Si ustedes lo piensan, aquellos que tengan menos de 58 años no han votado la Constitución. No participaron activamente en la votación de nuestra norma fundamental y básica, nuestra Carta Magna. Entonces, bueno, es un buen motivo, ¿no?, para dar una vuelta. Es decir, las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones cuesta que pase la ITV, la Constitución, cuesta que pase, porque no la sienten como suya, no la sienten como suya. Y además porque la realidad actual es bien distinta a la del año 78, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ese es un motivo. El segundo motivo, como les decía, es porque es un tema de máxima actualidad, tanta actualidad como que se ha creado en el Congreso de los Diputados. Luego hablaremos de, que tampoco lo he entendido bien, por qué en el Congreso de los Diputados, ¿no?, se ha creado la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico. Insisto, en el Congreso de los Diputados. Les recuerdo que la Cámara Territorial, según la Constitución, es el Senado. Si vamos a hablar de eso, podía haber sido en el Senado. Y de paso haber invitado a algún presidente autonómico, de paso. Pero no, se ha hablado, se ha constituido en el Congreso de los Diputados. Y el tercer motivo por el que decidí hablarles de esto es porque hace mes y medio, más o menos mes y medio, allá por el 8 o 9 de diciembre, publiqué un artículo en un medio nacional que se titulaba Las tentaciones ante la reforma territorial. Y recuerdo que algún comentarista de las tertulias de los días después decía, me parece muy bien lo que dice, pero que concrete, que concrete. Y es lo que voy a hacer. Y antes de concretar, creo que nos tenemos que hacer dos preguntas. ¿Es necesaria la reforma? Insisto, solo me voy a referir
Hay otras muchas cuestiones que se deberían de reformar, ¿no? El tema de la sucesión a la corona, los nuevos derechos, cuestiones que tienen que ver con la calidad de la política, pero de eso no voy a hablar, solo me voy a referir al modelo, al título octavo. Y les decía dos preguntas, ¿es necesaria la reforma? Y la segunda, ¿es un momento adecuado o estamos en un momento muy difícil? Porque es algo que se pregunta a todo el mundo y cada uno da la contestación que quiere. Ante la primera pregunta, si es necesaria la reforma, pienso que sí. Y pienso que sí porque estamos asistiendo y estamos viendo y estamos viviendo la mayor crisis territorial imaginable. El modelo está sometido a tensiones que se retroalimentan entre sí, las tensiones separatistas nacionalistas y las tensiones recentralizadoras. Es decir, eso es una realidad. Ni lo imaginábamos que podíamos vivir hace 40 años un momento como este. Y eso está ocurriendo. Y por supuesto que se está dando una adecuada respuesta, una buena respuesta, pero eso ha ocurrido y eso habrá que reflexionar por qué ha ocurrido eso. Y además, no solo ha ocurrido en el territorio que no voy a citar, pero que todo el mundo tiene en la cabeza, sino que en otros territorios se empiezan a producir movimientos preocupantes. No digo similares, pero sí preocupantes. Por eso creo que es oportuno abordar la reforma. Además es oportuno porque ahora ya sabemos lo que es un modelo autonómico, porque ahora todo el mundo sabemos lo que es un modelo autonómico, pero yo le recuerdo que hace 40 años, quitando tres, que seguro que ninguno está aquí, no sabíamos lo que era el Estado autonómico. No conocíamos el funcionamiento. Incluso algunos no creían en el modelo, por citarnos en Castilla y León. Castilla y León tuvo en Burgos la capital administrativa preautonómica. Y no creyeron en Burgos, en esa capital. No creyeron en la preautonomía. Y de hecho, por eso, y una buena maniobra del entonces alcalde de Valladolid, se consiguió que Valladolid fuese la capital de la autonomía. Pero porque en Burgos la rechazaron. Porque decían, ¿qué es eso de la autonomía? Una diputación grande. Bueno, hacían feos. Yo estuve en aquella época en el Palacio de la Isla y recuerdo que eran, bueno, pues eso están ahí en el Palacio de la Isla, García Bertugo, Errol Tejada, están ahí porque tiene que haber de todo, pero les hacían cero caso, ¿no? Ahora ya sabemos lo que es, entonces no sabíamos, lo sabían en algunos territorios, en algunos, no en los tres históricos, en dos históricos, pero no sabíamos en qué consistía este asunto, ¿no? Y luego es necesaria, la pregunta es necesaria, pues también porque lo que les comentaba al principio, ¿no? Los menores de 58 años no la han votado. Y es bueno que cada generación o cada dos generaciones sienta la Carta Magna como algo suyo, ¿no? La segunda pregunta, que también está permanente entre los debates, pero ¿es el momento adecuado o estamos en un momento muy difícil? Eso se dice mucho. Bueno, este es un momento, sí, sí, se puede reformar, pero es imposible, es un momento muy difícil. Y yo pregunto, ¿es más difícil que lo que ocurría en España en el 77 y 78? Yo supongo que no. ¿O hemos olvidado lo que ocurría en España en el 77 y 78? Salíamos de casi 40 años de una dictadura, no había cultura democrática, ETA y el Grapo estaban en pleno apogeo, había partidos políticos todavía no legalizados y otros, muy reciente, apenas unos meses antes, se había legalizado. ¿Ese era momento fácil? Cuando dicen, es que es un momento muy difícil, digo, bueno, yo estoy convencido que mucho más difícil era en aquella época, 77 y 78. Había una grave crisis económica, les recuerdo. Es decir, estoy seguro que es mucho más fácil ahora que en el 78. Estaban todas las estructuras de la dictadura todavía casi sin tocar en aquella época y fuimos capaces, entre todos,
de darnos una magnífica Constitución. Si es necesaria y es posible, ¿cuál sería el objetivo de la reforma del modelo? Insisto, solo del modelo. Pues claramente mejorar su eficacia y revisar lo que hemos hecho mal o lo que no supimos o no pudimos hacer a lo largo de estos años mientras se fue desarrollando el modelo territorial. En mi opinión, lo primero que debería ser recogido en la reforma sería un principio que no aparece curiosamente en el modelo, en el título octavo, que es la lealtad institucional en el modelo. En el modelo no aparece la lealtad institucional y es fundamental en un país descentralizado que prime la lealtad. Sin lealtad se va al garete. Es básico. Algunos que a este estado descentralizado le quieren poner apellido, que si federal, pseudofederal, el estado autonómico, el estado descentralizado español es tan federal como el resto de los estados federales y tan distinto a ellos como son distinto entre ellos. Lo que falta es la palabra clave, la lealtad institucional en el modelo. Y eso deberíamos incorporarlo de forma prioritaria. Deberíamos incorporar los principios, de un sistema de financiación que fuese transparente, justo y solidario. Digo los principios. La Constitución no puede exponer o no debe exponer el modelo, pero sí los principios, ¿no? Transparencia, solidario y justo. Porque ese modelo sería capaz de garantizar la igualdad de todos los españoles ante el derecho de sus servicios básicos esenciales, el derecho a la salud, a la educación, a los servicios sociales. Y así, si apareciesen claramente esos principios que luego se desarrollarían en las leyes orgánicas necesarias, pues dejaríamos de confundir mala gestión con deficiente financiación. Otra cosa que es evidente y que eso estamos todo el mundo de acuerdo, deberíamos de fijar el número de una vez por todas de las comunidades autónomas. Yo en este punto comparto a nivel teórico, a nivel académico, coincido con mi compañero de gobierno y catedrático de Derecho Constitucional, Fernando Rey, que ha dicho más de una vez y más de dos que no debería haber más de 13 comunidades autónomas. Yo creo que en este momento, a nivel teórico, sí, pero a nivel práctico es imposible. Dar marcha atrás es imposible. Pero es verdad que si uno revisa, en los primeros reales decretos que se dibujaba el mapa aparecían solo 13. Solo 13 comunidades autónomas. Ahora, dar marcha atrás es casi imposible, pero bueno, sirve como reflexión. Yo creo que son demasiadas, 17 comunidades autónomas y dos ciudades con estatuto de autonomía para poco más de 40 millones de habitantes. También, para evitar frustraciones en algunos territorios, sería conveniente regular el control previo del Tribunal Constitucional para las futuras reformas del Estatuto de Autonomía. Sobre todo en aquellos estatutos que recogen que una vez aprobado por el Senado deben ser sometidos a referéndum. Sobre todo en esos, porque eso genera mucha frustración el que una vez que ha sido sometido un estatuto que ha salido del Senado aprobado y ha sido sometido a referéndum a los ciudadanos de ese territorio, pues se recurra al Constitucional. Yo creo que eso se evitaría con el control previo. Algo fundamental para el modelo sería definir y clarificar con precisión el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, para evitar, entre otras cosas, la voracidad competencial sin límite de ciertos territorios, para evitar el chalaneo competencial permanente y las negociaciones interminables sobre ciertas competencias. Todas las competencias, todas, deberían aparecer en la Constitución y así
no sería necesario que apareciesen en los estatutos de autonomía. Todas, las del Estado y la de las comunidades autónomas. Y ya sé que están pensando, si ya aparecen. Sí, pero miren, para que se hagan una idea. En el artículo 32, que es el que regula las competencias del Estado, perdón, en el artículo que regula las competencias del Estado, que es el 149, aparecen 32 competencias del Estado, 32, y 22 competencias para las comunidades autónomas. Les invito a que lean cualquier estatuto de comunidades autónomas. Vamos, 22 y 44 y 66 y 88 y 100 y pico. Y esto se debe, entre otras cuestiones, a un apartado de ese artículo 149, el apartado 3, que es demasiado ambiguo y abierto. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas. Eso hay que cerrarlo de una vez. Hay que fijar claramente cuáles son las competencias del Estado, claramente cuáles son las competencias de las comunidades autónomas y que apareciesen todas, pero bien, no como ahora, en la Constitución. Así los estatutos no tendrían que llevar competencias. No tendrían que llevar las competencias. Ya están en la Carta Magna, ya están en la Constitución, ¿no? Y además, esto, al ser claro, claro, no como ahora, que es muy abierto y muy ambiguo, evitaría esta proliferación legislativa que hemos abordado todos en todas las comunidades autónomas, en todos los parlamentos de las comunidades autónomas. Ha habido una voracidad por todos, lo hemos hecho todos, por aprobar leyes, regular leyes, que lo único que ha hecho ha sido dificultar la vida a los ciudadanos. Hemos ido creando barreras administrativas, compitiendo unos con otros, unas comunidades con otras, las competencias no estaban claras, aquí puedo llegar, aquí no, y lo que hemos hecho ha sido poner barreras administrativas y complicar la vida a los ciudadanos. Fíjense, si yo tuviese un perro, que no le tengo ahora, y viviese en Extremadura, que tampoco vivo ahora en Extremadura, si llevase mi perro de Extremadura a Barcelona, a Cataluña, tendría que pasar 5 controles administrativos, no lo pasa nadie, pero 5 controles administrativos diferentes, si lo quisiera hacer legalmente, no los pasa nadie. Y además, si apareciesen claramente las competencias en la Constitución, bien definidas, bien delimitadas, pues evitarían el gran número de recursos de inconstitucionalidad que todos los años surgen o se plantean por estas cuestiones. También en la Constitución, y refiriéndonos al modelo territorial, porque está ahí, deberíamos delimitar con precisión las funciones del órgano de gobierno y administración de las provincias, las diputaciones, y permitir su supresión en aquellos territorios cuyo número de municipios de menos de 500 habitantes no hiciese necesaria esas funciones. Y garantizar su mantenimiento y aclarar sus funciones y su funcionamiento en las que hay muchos de estos pequeños municipios. Traducido en Castilla y León son necesarias las diputaciones. Porque las diputaciones juegan un papel fundamental para el apoyo, el asesoramiento de los pequeños municipios. Claro, es que aquí tenemos el 74-75% que tienen menos de 500 habitantes, pero en otros territorios no son necesarias las diputaciones. Y eso se debería permitir en la Constitución. Además, hay un artículo que a mí me gusta mucho, que es el 141.3. Y ese artículo, la reforma sería muy sencilla. Sería cambiar el verbo poder por propiciar. Fíjese lo que dice. El
artículo 141.3 de la Constitución, lo que decía hace 40 años. Se podrá crear agrupaciones, de municipios diferentes de la provincia. Hace 40 años, cuando todavía no tenemos el problema que tenemos ahora en España de despoblación, en el mundo rural, hace 40 años ya los padres de la Constitución decía que había que recorrer este camino. Artículo 141.3. Yo propondría en una reforma que en vez de se podría, se propiciaría, se impulsaría, ¿no?, la agrupación de municipios. Luego, en el nuevo texto, ya voy finalizando, habría que incorporar los necesarios mecanismos de cooperación y colaboración horizontal entre las comunidades autónomas y vertical entre estas y el Estado. No se recogen los mecanismos de colaboración y coordinación. Unos nos los hemos ido inventando. Tuvo una buena idea, una excelente idea el presidente Zapatero y creó la Conferencia de Presidentes. Luego el Gobierno de España la reguló por ley. El Gobierno de España, presidido por el presidente Rajoy, ¿no? Eso es una buena idea, pero eso fue una buena idea del presidente Zapatero. Las comunidades autónomas tuvimos la necesidad, y en Castilla y León más que ninguna, de llegar a acuerdos de colaboración con territorios limítrofes. Y digo en Castilla y León más que ninguna porque aquí nos abarcan, nos abrazan 9 comunidades autónomas y 2 regiones portuguesas. Y dijimos, tenemos que crear instrumentos de colaboración y de cooperación. Sería bueno que además de la Conferencia de Presidentes se crease una Conferencia de Presidentes autonómicos, solo autonómicos, sin la tutela del Estado, para debatir sobre las cosas que nos preocupan a todos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a las personas con dependencia, para debatir sobre esos asuntos, para ver cómo se ve desde otros territorios, para ver cómo están. Eso sería interesantísimo. Pero eso no puede salir porque de repente 17 comunidades decidan unirse. No, debería estar regulado. Regulado la cooperación horizontal. Es fundamental. En un país descentralizado, se llame como se llame, es fundamental. Pero claro, hace 40 años no sabíamos el camino que íbamos a recorrer. Y ahora es fundamental, es vital. La cooperación y la colaboración horizontal entre comunidades autónomas. Y luego, por ir finalizando, abordar decididamente, una vez definido con claridad el modelo, pero una vez definido con claridad el modelo territorial, porque enseguida se dice que el Senado sea una auténtica Cámara Territorial. Digo, bueno, primero conozcamos bien el modelo. Pues una vez definido con claridad, después de 40 años de experiencia, el modelo territorial, sería bueno abordar la tal manoseada reforma del Senado para convertirlo en eso, en una auténtica Cámara Territorial, que ya lo es, ya lo es. El artículo 69 de la Constitución deja claro que el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Poco caso se da, porque, insisto, se pone en marcha una comisión para revisar el modelo territorial, para la evaluación y la mejora, y no se crea en el Senado, se crea fuera del Senado. Creo que hubiese sido más adecuado, más oportuno que estuviese en el Senado. Y bueno, conseguir que en esa Cámara estuviesen presentes y participasen activamente los parlamentos autonómicos y los gobiernos de las comunidades autónomas. Y muy en particular, participar muy activamente cuando se legislase asuntos que nos pueden afectar a las comunidades autónomas. Y por último, y ya termino, suprimir todos los artículos vacíos del título octavo. Si ustedes repasan el título octavo, hay un montón de artículos vacíos. La Constitución es cortita y no tiene demasiados artículos, pero la mitad del título octavo están vacíos, porque como no sabíamos cómo íbamos a caminar, hay una serie de artículos de cómo se deben de ir formando y tal, que ya
sobran y que, bueno, ya aprovechando, suprimir esos artículos. Yo pienso que estas reformas podían ser un buen elemento de progreso para el modelo territorial, sería un buen elemento de progreso para España y, lógicamente, si es un buen elemento de progreso para España, sería un buen elemento de progreso para Castilla y León. Y de nuevo, gracias al mundo por meterme en plantilla. Este año tampoco os voy a cobrar nada, pero ya veremos si esto sigue así. Y que salga todo bien y felicidades por el tercer congreso Somos Castilla y León. Muchas gracias.